Donde estés, yo te buscaré. Bienvenidos a Diferente Versión HD, en Villanueva del Jalón, el pueblo embrujado. José, compañero, Miguel Ángel, ¿qué tal? Bueno, pues nada, compañeros, otra vez una nueva aventura aquí en Villanueva del Jalón, cerca de Morata del Jalón. En un pueblo, ahí estamos a una altura de unos 200 metros de altura, pueblo abandonado completamente en los años 60. Este pueblo tiene mucha historia porque, claro, la gente se tuvo que marchar porque no tenía caminos para subir. Bueno, la verdad que, Miguel Ángel, en ese pueblo sí que llevamos muchos años que hemos venido. Todos los años hemos tenido muchos éxitos en registros de psicofonías. Muy buenas psicofonías. Aquí hay, creo, pienso que hay personas muy positivas. Y hay alguna persona muy negativa. Yo creo que lo estoy ya sintiendo ya, ¿no? Digo, en aquella psicofonía que me dijeron fuera, o esa chica cariñosa que me dijo no quiero. Es una alternativa, ¿no? Negativo, exacto. Positivo, ¿no? Esta casa, por ejemplo, que es donde vamos a hacer la investigación más tarde, aquí hay una carga energética brutal. Uf. Porque el sensor de campo electromagnético se estaba disparando. Se ha disparado, sí. Porque esto era una auténtica brutalidad, lo tenían que haber sentido como nosotros. No, desde luego, Miguel Ángel, en esta casa que luego haremos lo de las pidivos y demás, está clarísimo que cuando dijo fuera es porque no somos bienvenidos. Está claro. La casa de la señora Consuelo. Pero nosotros, en el cementerio, escuchemos un timbre de bicicleta. Hace unos años fue. Sí, fue, se nos puso los pelos de punta, José. Compañero, ¿te acuerdas? El timbre aquel, ¿no? Fue una bicicleta de los años 20 o. Por lo menos. Sí. ¿Qué tal? Bueno, pues empezamos, pues. Muy bien. Vale. Vamos a hacer un barrido. Vamos a hacer el recorrido por todo el pueblo. El sensor electromagnético y la cámara térmica. Bueno, Miguel. Bueno, buen día. A ver cómo va eso. Mira, aquí en la escalera, donde era la escuela. Ahí fue el pueblo. Mira, cómo es. A tope. Aquí. Esto es increíble. Vamos a subir a la iglesia. Bueno, compañeros, vamos a subir para arriba. A ver, pues en esta casa, vamos a ver. Aquí, José, aquí. ¿Ahí? Aquí, en esta casa de aquí. Voy a ponerme la linterna yo. Hay mucho, para darle un poco más de luz. Ahora está buscando aquí. Ahí enfrente. Sí. Hay algo. Ahí. Vale. Míralo. Sí. Se ha quedado. Buah. Total. Pues allí, José. Allí. No, era aquí. Mira, ok. Esto es muy mal. Vale. A ver ahí. Vamos ahí. No, ahí. No, sí. Te marca, ¿eh? Te está marcando, sí. Buah, sí. Está lleno. Está cargado. Está cargado. Las cargas ahí siempre, ¿eh? Mira la carga, mira. Míralo. ¿Has visto la zona roja marca ahí? Mira. Muy caliente, ya te digo que está cargado, por eso el sensor está continuamente. Buah, mira, observar. Sí. Cuando es una cosa, una energía, lo veis como es. Se pone todo en color rojo. Ahí está. Vale, es que entonces cuando veáis en otros sitios donde vamos a hacerlo, la ESO, vamos a ver que hay muchas energías aquí, si os dais cuenta, ¿eh? Vamos por aquí. Bueno, vamos a ir para arriba. ¿Así? Vamos a hacer un barrio por aquí. Mira, ahí está. Ahí está. Mira. ¿Cómo me marca? Se ha disparado todo. Madre es mía. Está lleno de energías, ¿eh? Sí. ¿Aquí? ¿Dónde sí. Más? En todas las casas. Mira. Sí. Aquí. Mira cómo marca, ¿eh? A ver ahí. Esta casa tiene algo. Mira. Y eso que está. Mira, José, mira. Y eso que está completamente derrumbada. Mira. Ahí. Ahí la tienes, mira. Hay algo ahí especial. Madre mía. No. Mira cómo le marca, a José. Sí. A ver, que aunque son casas, aunque son casas derrumbadas, la energía sigue estando aquí. Están ahí. Sí. A ver, José, para un momentico voy a marcar yo. Buah. Que es brutal esto.
Tremendo. Más para aquí. En esa casa. Ah, en esa casa, sí, sí, sí. En esa. Vamos por esa casa. Aquí, ahí dentro, José. Buah, mira, mira cómo de marca, mira. Aquí. Es impresionante. Sí, sí. Mira, mira, vete ahí. Métete un poco, José, ahí. En las puertas, mira, en la entrada. En la entrada de la casa. Mira con la cámara. Sí, sí. Míralo, 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 mira. Mira, mira, sigue marcándolo. Márcalo, José. Ahí lo tienes. A ver, en esta casa de aquí. Es que son casas particulares. Una date con cuenta, otra. ¿Ves? Mira, que está buscando. Sí. Y me marca siempre las entradas de las casas. Mira, ahí sí, nada. Sí. Pero mira aquí. Mira. 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 Hay algo ahí, ¿ves? ¿Qué? Aquí. Has detectado algo que hay. Y es que además se mueve, ¿eh? Ya lo veo, ya lo veo. No lo no marques ahora, José, luego lo marcas. Sí, 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 sí. Mira. Se está moviendo, ¿eh? Mira. Ahí está la. Sí. Más para allá. Oh. Es que este pueblo es una pasada. Mira esa casa de enfrente, José. La casa que está ahí. Esa casa de ahí. Bueno, de momento parece que está la fachada bien. Que la lástima es que están todas las casas hundidas. Mira, en la entrada. En la entrada. Marcha. Buah, mira. ¿Qué tal ahí? Me cachilama, sí, sí. Pero fíjate qué energía, ¿eh? Uh-huh. La fachada que tiene esto, madre mía. Marca, José. Ponte ahora tú, José, a ver. Marca tú ahora. Me marca tú, mira. Por aquí nada, mira. Cuando marco ahí. Míralo, ¿ha visto? ¿Por qué en las bordes no hay y en el interior sí? Fíjate, el interior lo está marcando, mira. Está al máximo. Si se fijan, las energías. Si se fijan, los que estén viendo el vídeo, están viendo que, sí, sí, que esto detecta campos electromagnéticos. Sí. Vamos para aquí. Está todo, ¿eh? Vamos para arriba. Es el pueblo donde más. Siempre, sí. Siempre hay mucha carga energética aquí en esta zona. Cuidado, que está el camino este. Una auténtica pasada este sitio. Si las piedras hablaran, ¿eh? Bueno, esperemos que no nos encontremos las cabras ahí ahora. Bueno, vamos para arriba, pues, José. Estamos aquí en la misma capilla, en la iglesia. Buah, ven, a ver, marca, a ver, José, en la capilla que era mozárabe. Ven, mudeja, todo mudeja. Mira, 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 mira cómo le marca, mira, el José, mira. Buah, mira cómo marca. Buah, es tremendo. Bien, marca aquí para que se vea toda la decoración moderna. Ah, todo de estrellas, qué maravilla. Fíjate, ¿eh? El tren. Fíjate.
¿Vamos hacia abajo? Oye, ¿y la torre? ¿La entrada de la torre? Aquí, a ver, sí, vamos aquí. Así, claro. Allá hay unas energías brutales. Claro, es que imagínate que ahí estaba el bueno, ¿cómo se llama? Salario. Mira lo como mata. Mira, que te decía yo que había algo ahí. Vamos a entrar aquí, a ver. Buah, mira. Mira, míralo. ¿Ves? Ese punto ahí. Ah, sí. Ahí lo tienes. Punto energético. Un punto ahí. Caliente ahí. Sí, ¿eh? Punto caliente. Total. Más. Por aquí es donde se subía la torre. Aquí, por aquí. Aquí están las escaleras, tú. Aquí hay escaleras. Bueno, vamos. Ahí hay escaleras. Sí, pero no te pides. ¿Qué tal? ¿Qué está marcando ahí algo, no? ¿Sí? Hostia, si he visto una figura. ¿Figura? ¿Figura? ¿Estoy sacando? Míralo. Míralo. Si lo tenemos enfrente. Míralo. Lo tenemos enfrente. Está tocándonos. Míralo. Ahí lo tienes. La cabeza, míralo. El brazo, los pies. O sea, los pies no se ve. Se ve la cabeza, el torso. ¿Eso? Pero es que lo tenemos encima, ¿eh? Míralo. Lo tienes frente a frente a la cámara. Joder. Madre mía. Es que este pueblo es una casa. Bueno, vamos a ir pues a la casa de la mujer esta, ¿no? Sí. Y ahí... Una noche hasta de calor. ¿Eh? Una temperatura buenísima. Está lleno de puntos calientes, ¿eh? Sí. ¿Ha mirado aquí, en esta esquina? De aquí. Que aquí hay un hueco ahí. Hay una casica aquí. Mira aquí, mira, mira. Esta casa cómo está. Madre mía, cómo está esta casa tú. Fíjate la casa esta. Marca ahí, que me marca el sensor. El sensor hasta los topes. Madre mía. Es que hay puntos calientes en todo, ¿eh? Casi todas las partes. Está lleno de energía, ¿eh? Sí. Mira, mira, mira. Esta casa, macho, tiene tela, ¿eh? Esta casa tiene tela. Madre mía. Aquí, José, a ver. Míralo, míralo. Mira, hay una puerta ahí. ¿Has visto la puerta esa? Sí. ¿La puerta esta? Aquí no hemos mirado. Aquí no hemos mirado, ¿no? Hostia, qué habitación más pequeña. Hostia, está todo hundido. Sí, sí, sí. Mira, a ver, José, a ver. Mira, no está buscando, está buscando. Ahora, ahí. Míralo, míralo, míralo. Mira, mira. Ahora no ha salido. Estaba buscando. Pero de ese lado, José, no coja la eso, si no te marca la mano. Tienes que cogerlo de medio lado, sin que toques la mano de atrás, no, así no. Entonces se coge así. Así. Nunca así. Se coge así. Exacto. No, no toda la mano entera. Mira, mira, esta casa, fíjate cómo detecta.
Es que tenemos que pensar una cosa, que este detector llega hasta los 120 metros de largura, ¿eh? De distancia, o sea, te puede marcar hasta 120 metros de largo. Bueno, vamos para allá a la casa esa, pues, ¿o qué? Vamos a hacer ya... Sí. ¿La espiribos? No, vamos a mirar la casa de la Consuelo. A ver lo que nos marcan las habitaciones y todo. ¿Vamos para allá o qué? Vamos a echar un vistazo a la casa de la Consuelo. La tía Consuelo. La tía Consuelo, sí. ¿Cómo está todo? Bueno, vamos a echar un vistazo en esta casa, a ver. ¿Aquí? Sí, aquí abajo. ¿Vamos a subir a esas escalericas un poco o qué? ¿Eh? O detrás de la... De la bajera. ¿En la bajera? Bueno, dentro, ¿eh? Aquí. Es que aquí demás, es de las que más marca. Fíjate, ahí te puedes dar cuenta, mira. Si es que no hay trampa ni cartón. Mira. Déjalo. De las escaleras, Mira. ¿Lo ves? Buah. ¿Lo ves? Sí. Joder, mira, sí. Las escaleras, ¿eh? Sí, mira. Mira, ¿ves, José, por ahí? Por ahí enfrente. Vale. Por ahí enfrente. Antes me ha marcado por ahí mucho. Me ha marcado mucho ahí. Míralo. ¿Ha visto? Sí. Nah, la luz se ha puesto. Tira, tira, José. Que se ha puesto la luz, el sensor de luz. ¿Qué es esto, María? A toque, es eso. Oh. Mira. Mira. ¿Eh? Sí. Bueno. ¿El sensor? El sensor se ha puesto. ¿Ahora? Bueno, pues nada, vamos a... ¿Por nada? A descansar un rato, un momentico, de esta buena vuelta que nos hemos dado. Que ha sido una buena andada. Pues nada. Bueno, pues nada, os pedimos para la segunda parte, que os esperamos con la Speedboss. Pues nada, venga, compañeros, luego nos vemos. Hasta luego.